Chicos, aquí estamos tratando de ordenar las cosas, de poner en su lugar. Luca está limpiando el... Luca está obligado a limpiar. Sí, chicas, porque yo no puedo hacer todo, me tiene que dar una mano. Aparte no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, entonces tiene que darme una mano. Y le he dicho que limpie el frigider, porque si no tenemos que poner todas nuestras compritas que hemos comprado. Miren, que acá estoy cocinando, ahorita les voy a hacer ver. Acá estoy cocinando una ensalada de quinoa. Voy a hacer una ensalada de quinoa. Y hemos limpiado todo esto de pasoto. Acá el guapo más guapo está acomodando todo lo que hemos comprado, chicas. He comprado mi oyuquito, el que es una serranita. Ya saben que el oyuquito es serranito y yo... A mí me encanta el oyuquito, me encanta. Yo puedo comer todos los días el oyuquito. Me he comprado mi palta. Me he comprado la pasada de tomate, porque Luca va a cocinar un ragú para sus suegros. Quiere ser el chef. No prenden el ragú. No, amore, habíamos comprado pomodoro, lo fachamos naturalmente. He comprado sus plátanos, he comprado, ¿qué más hemos comprado, amorcito? He comprado pepinillos, mi choclito que no podía plantar, mi choclito, chicas, acá está mi choclito, aunque si no es temporada, pero hay todavía, así que hemos comprado todo esto. Me está dando una mano y yo estoy cocinando, acá les hago ver mi quinoa, acá está mi quinoa, miren, qué rico está mi quinoa, chicas. Hacer una ensalada de quinoa y ya está. Ahí con palta. Me he olvidado cebolla, pero le voy a poner paltita, tomatito y atuncito. Basta. Así vamos a comer hoy día. Hemos terminado de cocinar y como ya les dije, y estaba haciendo una ensaladita de quinoa y pues porque estos días desde que hemos llegado estamos comiendo en restaurante, pollo a la brasa, sándwich y tanta cosa de afuera, no de casa. Entonces hoy día hemos dicho no basta porque de verdad... uno nos va a caer mal, otro vamos a quedar como unas pelotitas. Guarden, miren, está el guapo más guapo acá. Miren, el guapo más guapo está cansado. ¿Cansado? ¿Por qué? 7 kilómetros. Has hecho 7 kilómetros. 3.000 metros. 4.000 metros del mar. En tanto que Luca se descansa, se reposa, digamos, voy a limpiar un poco la cocina, voy a limpiar un poco la casa, chicas, que está hecho un desastre de cuando hemos llegado. Aparte que estamos teniendo problemas con el agua, como ya han visto, estoy usando agua. Mi mamá me ha traído un balde de agua, porque el agua no sube. Yo me recuerdo cuando estaba acá en el tiempo del COVID, subía normal el agua al tercer piso, subía normal, pero ahora no sé, dice que no, después de eso ya la potencia del agua bajaba. La verdad que no sé a qué cosa se debe, pero no sube el agua al tercer piso, solamente en la noche y en la mañana. Basta, en el día no tenemos agua. Y bueno, ese es el problema que estamos teniendo por ahora, pero ya están trabajando desde ayer, ya están trabajando en eso. Ya dos personas que me están tratando de instalar el agua. Voy a hacer algunos trabajitos también que he visto. La casa cuando no se vive, no se ocupa, la casa se malogra, chicas. Se malogra y no sé, a este punto voy a tener que alquilarlo porque igual, lo alquilas, lo malograrán igual. No vives, se maloga igual, así que no sé, en eso estoy, en eso estamos,
Voy a hacer tantos arreglos. Hoy día voy a poner en su lugar la casa, voy a limpiar y ordenar un poquito la casa para después hacerles el tour de la casa para que lo vean. Y mañana, Luca va a cocinar para sus suegritos. ¿Qué le vas a preparar, Luca? Ragú a la boloñesa. Pero esa chica no se ve acá, el guapo más guapo. Ragú a la boloñesa, así que mañana. En un video del 2020, se la receta. Ah, es verdad, tenemos un video del 2020 que él ha preparado, porque yo estaba acá y él estaba allá en Italia. Él ha preparado el ragú y ese video lo quiere ver para que vea la receta, que es una receta de su mamá. Entonces dice: mañana voy a preparar para mis suegros el ragú. Y mañana vamos a ir a la feria. Hacerle ver a Luca cómo es la feria acá, la feria costumbrista que hacen acá en el pueblito. Y pues vamos a comprar cositas también, vamos a hacer nuestras compras para poder ya cocinar acá, porque en estos días, como les digo, estábamos comiendo afuera y aparte mi mamá estaba cocinando y no le quiero hacer cansar a mi mamá, no le quiero hacer que mi mamá cocine. Y para nosotros, pues no, yo quiero cocinar yo misma. Es más, invitar a mi mamá en vez que mi mamá me invite a mí. Mañana por eso Luca inicia a cocinar el ragú, después iniciaré a cocinar yo otras cositas y así sucesivamente. Me faltan cosas que tengo que comprar para la casa también. ¿Ves? Eso quería ahorrarme. Y les voy a hacer ver que acá, como dicen todos, ahí tenemos todo, en Perú tenemos todo. Qué ridícula que compras cosas. Voy a ver si encuentro un negocio como ustedes dicen que hay. No hay, acá en Jauja no hay, no existe un negocio como ustedes están diciendo, lindas cosas, bonitas cosas. En Jauja no, quizás en otros lugares sí, pero aquí no. Pero bueno, he hecho bien a comprar mis cositas que me traje. Y mañana voy a salir a comprar otras cositas, de repente plantitas, porque la Delfina sin plantas no hace nada. Y les voy a cerrar también mis plantas que mi papá me ha cuidado desde hace años, chicos. Acá nosotros hemos salido al parque a pasear un ratito, porque queríamos salir, ir a ver, porque estábamos en casita y había terminado de limpiar un poco mis cosas, mi cocina más que nada, que ya le he puesto en su lugar. Y pues nada, queríamos salir un poco, solo que Luca se quedó porque tenía trabajo que hacer en la computadora, que él tiene pues sus libros, ¿no? Sus proyectos él tiene. Entonces se quedó ahí, aparte que estaba un poco cansado de lo que habíamos salido a caminar esta mañana. Mis papis también que están yendo por ahí, están caminando. Así que nada, vamos a irnos a tomar un cafecito con su chocolatito o con su tortita. Vamos a ver qué vamos a hacer. A ver, esta es una tienda de cosas para la casa. Y miren, ustedes me decían, sí, hay lindas cosas acá en mi ciudad. No hay, al menos. No hay, estoy buscando. Vamos a ver si encuentro. Este cuesta 12 soles. No, no hay. Esto me voy a llevar. ¿Cuánto cuesta esto? 20. 20. Esto me voy a llevar. Pero no hay. Esto voy a llevarme también uno. Para poner mi fruta. No, para mi fruta. Para mi fruta. A ver. ¿No te gusta? No hay, no hay. Quería una tabla para picar. Y no lo encuentro y hay todo feo. Bueno, no hay mis gustos, seco. Bueno, no hay lo que quiero, pero bueno, vamos a ver cuánto me cuestan estas cositas de acá. A ver, ahí está, ¿ves? ¿Esto cuánto cuesta? No sé, ahí está, 6 soles. 6 soles, y este está bonito, mamá. Ay, ¿tú quieres esto? Yo sí quiero esto. Ya compré. Ya dame. Yo no tuve que comprar. ¿Cuál? Este. No, esto. Ya. Esto estoy comprando. He encontrado mi tablita porque no tenía tablita. Estaba con su tabla de mi mamá. A ver, acá qué tenemos para. Este estaba queriendo. Está en líquido, pero por acá hay. Este, mami. Este es para el plato, ¿sí o no? Sí. Ya me he comprado, pues.
Ya no importa. Rápida acción. Con esto mejor. Ya, mejor es. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy día he salido solita, sin mis papás, sin Luca, porque ayer hemos salido, ¿no? En la tarde, como han visto, nos hemos ido a comer y todo eso, pero hoy día Luca les quiere preparar el ragú y nos hacen falta dos ingredientes, nos hace falta. Entonces he venido rapidito, salido volando para ir a comprar estos ingredientes y pues prepararles el ragú a mis papis. Ayer Luca no ha salido, como ya les dije, porque tenía trabajo que hacer y hemos salido solamente mis padres y yo. Y hoy día he salido, así que estoy yendo a buscar estos ingredientes así. Así Luca ahora le hace probar a mis papás el ragú. Él quiere hacerlo, él mismo lo quiere hacer. Vamos a ver, porque a la final salgo preparándolo yo. Así que vamos a ver. Chicos, aquí estamos. Luca está cocinando el ragú. Ahí está. Aunque si nos faltan algunos ingredientes, no importa. Haremos el posible para hacer un ragú en Cochicuá. Aquí está, vamos a preparar un rico ragú para mis papás. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? A ver, abre esa ollita. Abre eso. Ahí está nuestro, porque no encontramos la pasada de tomate y vamos a hacerlo nuestro pasada así nomás, nosotros. Bye. Yo acá estoy ayudando a picar un poquito. Okay. Chicas, estoy comiendo. Mientras esperamos el ragú, Luca está comiendo, va a probar oca. Por primera vez. Oca. Oca. Que es un tubérculo, de acá, ¿no? De la sierra. Un sabor particular, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Ah? ¿Cómo es, amorcito? Muy rico. Rico. Bueno. ¿A qué sabe? A papa no creo. A lepatante. A papa no. Porque es dulce esto. Es muy dulce, como si fuese anice dentro. Ah, un como tiene anís. ¿Mm? Guarda, bueno. Qué rico. Esto acá en la sierra, en las alturas crece esto, chicas. Y este acá mi mamá lo come tantísimo, es muy nutritivo. La oca. Hay otro que se llama mashua. Son muy frutos, bueno, muy rico. Serranitos. Rico. Qua il ragù che si sta finendo. E qua il ragù. L'abbiamo, non è venuto come volevo io, perché. Muove. Perché abbiamo dovuto fare in fretta. Bravo, guapo, ma guapo. Bravo. No, io preparo ahorita la mesa per che vengano mis papás a comer. Sono
Ay, acá estamos riendo porque gracias, acá. Gracias, Luca, gracias. Acá estamos riendo. Estamos riéndonos porque nos hemos olvidado hacer ver cómo queda su ragú. Y ahorita ya no hay nada, ya. Su suegra está haciendo fatiga, pero. Su suegra dice: no, creo que no ha apreciado tanto. No, no. Mi papá, su segundo plato que se ha comido. Ah, ese estaba deli. Ahora sí. Luca. Ahora vamos a aprender a comer así, puro ragú. Nada más. Claro. Y el Luca también ya no veía las horas de comer su pasta. Di la verdad. È venuto abbastanza buono, è abbastanza ricco. Ricco. Abbastanza ricco. Non come speravo, però è venuto. Però bueno, dai. Bueno. Todos han apreciado su ragù de Luca, io también. Meno condimenti. Miren. Bueno, provechito a los que siguen comiendo.